La reunión de hoy entre la Administración local y dos biólogos de renombre fue una primera toma de contacto con el objetivo de colocar a Urense como un referente de espacios naturales y proyectos ambientales. El primer reto al que se enfrenta la ciudad es recuperar los espacios degradados o con poco uso para desarrollar proyectos de conservación y divulgación del medio ambiente. Esto reclama la implicación de entidades públicas y privadas para poner a disposición del Concello especies y recursos con los que dar contenido a los espacios naturales. Emilio Carral, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, insistió en extraer todo el conocimiento y la experiencia de espacios como el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Félix Rodríguez de la Fuente. Y en esta misma sintonía se manifestó su compañero Antonio Estevez, que apuntó a tres grandes objetivos: conservar las especies autóctonas, investigar para afianzarse en este lugar de referencia y la educación ambiental, que se realiza a través de iniciativas en el Parque de Monte Alegre o en el Aula de Natureza de Oira.